Hola, buenos días. Soy Rosa Jiménez, vivo en la parte sur de Vitoria, en el barrio de, de Zumaquera. Y cuando paso de mi casa al mercado, siempre atravieso el parque de Goalde. Y me maravilla ver la convivencia tan buena que hay en ese parque, porque es como una especie de, de ejemplo de lo que puede ser una ciudad ideal, porque veo una convivencia muy bonita entre las generaciones. Y lo mismo se ve a los jubilados jugando a la petanca y a los bolos que a los jóvenes jugando en las pistas de baloncesto y de balonmano que hay allí, porque está allí la zona universitaria cerca. Luego están las abuelas haciendo sus ejercicios de gimnasia por los aparatos que ha puesto el ayuntamiento, las jóvenes corriendo, las madres en los bancos con las abuelas, en fin, hay una convivencia muy bonita, pero me di cuenta que faltaba algo. ¿Y qué era? Pues los niños. que non abundan niños, por qué? Porque non hai parques infantiles, non hai juegos para ellos. El ayuntamiento con toda a súa boa voluntad puso aí un estanque con un paredón grande e lo pondría por estética, pero para mí que nunca ha sido moi bonito, igual recién hecho, pero El agua se ve fea, no porque esté sucia, sino porque el fondo requiere mucho mucha mantenimiento y se ve verdosa y no da la sensación de bonito. Y luego el paredón no sirve más que para pintadas, para gastos de mantenimiento, siempre están cada dos por tres los del mantenimiento limpiando. Y en fin, veo que ni, ni cumple con la estética ni cumple con un, una especie, vamos, un algo algo. Eh, que de no sé, no me sale la palabra bueno, con fines, con algún fin. Y entonces se me ocurrió que en lugar de ese paredón y ese estanque, se podía aprovechar el espacio, porque ahí hay un, unos bancos muy buenos que están siempre las madres y las abuelas, pero se podía aprovechar y poner en su lugar unos juegos infantiles y así el parque quedaría muy completo y la convivencia sería pues del todo satisfactoria. Y eso se me ocurrió y aprovechando esta coyuntura de presentar proyectos dije pues voy a presentar que con esto pues ¿qué ganaría? Pues ganarían las madres que tendrían un sitio donde estar, ganaría el barrio, ganaría la estética yo creo y, y con lo cual pues ganaría en conjunto Vitoria porque gane el proyecto que gane lo que sí tenemos claro es que lo que va a ganar es Vitoria que es lo que se trata.